Hola gente, que estamos para continuar con el Let's Play del Fallout 4, con la parte número 83, creo. Y bueno, estamos acá en Sanctuary porque había unas cosas que les quería mostrar. Primero estuve sacando algunos logros, estuve buscando cómo sacarlo porque no me puse mucho con los logros. Esto lo iba a hacer más que nada cuando termine el Let's Play, ahí sin grabar. Pero me dieron ganas de sacar algunos, que me quedan bastantes, la verdad. La mayoría tienen que ver con misiones, pero otras no tanto, otros logros. Que los quiero sacar obviamente al 100%, babu. En el New Vegas lo hice, me costó un huevo, pero lo hice. Y tengo la misma intención de hacerlo acá, así que bueno, primero que nada ordené acá en los expositores y las herramientas que teníamos. No todas las que encontramos en el juego, porque si recuerdan, muchísimas las dejábamos y llevamos las piezas para vender. O sea, si hubiera reunido todas las servoarmaduras que vi en el juego, serían como cuatro filas de estas, tal vez, o más. No lo sé, la verdad. Es un poco triste eso, lo hablaré cuando termine el Let's Play, daré una opinión general del juego. Ya creo que con bastante criterio, ¿no? Habiendo jugado tantas horas. Pero bueno, me lo guardaré ahora, el comentario no lo diré. Hasta terminar el juego, como debe de ser. O sea, uno critica el juego cuando lo termina, no antes. Puede dar opiniones de lo que va viendo, pero la crítica, tener que darla cuando terminas. Pero bueno, el punto es que saqué algunos logros de tener domesticados. Bueno, acá pueden ver Tocho Mosca. Enemigos o animales en los asentamientos, lo hice con varias tochomoscas. Después liberé al sanguinario que estaba acá y mató a todas las tochomoscas, mató todo. Así que no puedo mostrárselo. What? ¿Cómo llegó esto acá? Pero bueno, otro logro también que tiene que ver más que nada con DLCs, estos logros, con los DLCs que añadieron después. Bug de esta con esto de los enfrentamientos, de domar enemigos y eso, que es hacer que se enfrenten. Vamos a probarlo. Que se enfrenten dos. Acá, uno tiene que venir acá. Y otro tiene que venir. Vos, Deacon. Y otro tiene que venir acá. Ahí está. Ah, ¿ya está? ¿Ya empezaron a pelear? ¿Directamente? Sí, parece que sí. Bueno, lo que les estaba diciendo es que seleccionás, asignás uno acá. Se está cubriendo. Uno acá. Ha sido Y otro acá. Y lo que hace es que se peleen entre los dos, pero esto no sale como esperaba. Porque el colono se murió. Y creo que no me dio el logro. Así que esto no salió como esperaba. Así no tenía que salir esto, ¿eh? No tenía que salir así. Tal vez no sea así, así. No sé. Debería de haber salido, ¿eh? Anda No ahí. parece una gran idea. Equipo rojo. Ahí está. Ahora vos, Deacon. Estos dos que no se pueden matar. Pasado. Casi te Ahí escapas. está. Se empiezan a disparar. Y debería de darme el logro, pero no me la está dando. No me lo está dando, digo. No sé para qué sirve esto, la verdad. Me parece una estupidez hacer que se enfrenten. Y esto que está acá es como para hacer que paren, que dejen de pelearse. Todo bravuconería y nada de cerebro, ¿verdad? Como dice Vicker. Esto Au, solo au, au. puede acabar de una forma. Esperaba que me diera el logro, pero no estaría pasando. No me lo estaría dando. Van a pelear infinitamente porque son compañeros, ¿viste? No pueden morir. ¿Qué mierda fue eso que cayó? Adelante, Ah, manos tiró a eso. obra. Bueno, tal vez tenga que durar más. Paren. Parece que siguen, ¿eh? Les dije que paren, pero sigue. Bueno, quería mostrárselo esto porque nunca lo hice. Dejemos en Pero contacto. no sé, habré hecho algo mal. La verdad, y por eso no me da el logro. Después veré, a ver qué. Buscaré algún video de cómo se saca el logro o algo. Pero. ¡Ay, me lo dio! Mirá. Instigador. Tardó un poco. Inicia un combate de arena con espectadores en un asentamiento. Bueno, no sé si ustedes vieron la interfaz de Steam. Supongo yo que sí. Pero Bonita bueno, se los noche. quería mostrar. Sí, Es bonita difícil noche. de creer. Dejé a Curry Parece que porque vosotros quiero ir con Nick. vaya Nick, ¿dónde estás? demasiado bien. Espero que no seas un Sith y hayas Nick, la escapado reputa con madre, vida. ¿dónde mierda estás? Porque vieron que la llevé a Curry por unas partes, pero es que me encanta cómo habla todo, pero quiero llevarlo a Nick. Me gusta más el punto de vista de Ese Nick con ángulo las cosas que van crea pasando. O sea, alguna espacio. misión o algo, me gustaría No escuchar el punto de funciona vista de como Nick. eso. Ah, ya está. Hola, Solo Kate. puedo ¡Ay, imaginarme la mirada de Curry! ese Me monstruo da sin culpa. ejes, Valentine. ¿Volvemos a pasear? Pep, vámonos. Vámonos. Muy bien. Vamos. Bueno, le voy a dar. Está bien, chico. Le voy a dar el Hola. lanzallamas que tenía Curry. Mira, cartucho de plasma tenía. El lanzallamas, bueno, lanzanapalm. Le voy a dar la munición también que lo tenemos por acá. Acá. Esto se lo va a equipar. Listo. Sigue.
Ya está. Y ahora lo que vamos a hacer es seguir explorando el mar resplandeciente, pero antes, o sea, hay algunas ubicaciones, así que les tengo que decir antes de ir que me fijé, hay unas ubicaciones por acá y por acá, o sea, la concentración de zonas que me quedaron están en este sector que estoy marcando. Así que desde acá vamos a intentar ir un poco al norte, que supuestamente hay algunas ubicaciones ahí. Acá tengo el mapa acá mismo para verlo mientras estoy grabando por si me surge alguna duda o algo extraño. Tengo el mapa ahí. Seguramente reaparezca el sanguinario porque pasaron varias horas en el juego. Bueno, supuestamente. Uy, me olvidé la. ¿En serio? Me olvidé la servo armadura, dude. La puta madre. Bueno, voy a buscar la servo armadura y volvemos. Dios mío. No puede ser que me haya olvidado de eso, ¿eh? Los FPS siguen a más de 60 porque decidí que sea así. Esperemos que no se jodan muchos más diálogos. El problema es que son zonas pequeñas. Va a tener muchos FPS. Que es una mierda tener que. Que un juego te limite de esta manera, que tengas que. No sé. Che, Nick viene. ¿Le dejé el arma a Nick o esto es antes? ¿Te hace falta algo, madame? Nick. Ah, sí, viene conmigo. Bueno, vamos a llevarnos la roja, obviamente. La roja, la rosadita, obviamente. La otra la pinté. Y la puse ahí, junto con todo el resto. Vámonos, sí. Sí. Pensé que podía llegar a hacer algún comentario, Nick, cuando viniéramos acá, pero no lo hace. Tal vez porque tenemos que entrar desde. ¿Dónde está el? What? ¿Por qué me marca acá de nuevo? ¿Qué pasó? ¿Por qué me marca ahí de nuevo si ya estuvimos ahí? O sea, como que se va actualizando el marcador, ¿no? Pero ya estuvimos ahí y ya se actualizó. Rarísimo. ¿Será que cuando pasan unas horas se vuelve a cosa? No sé. Quiero ver si. ¿Por qué? ¿Me sacó de la sorbonadura? ¿Porque sí? No sé qué pasó. Quiero ver si niegas algún comentario al entrar. Pero callate, hijo de puta, no me conoces a mí, papucha. Ahí está el sanguinario que vimos. Esta sería la tercera vez. Si lo matamos, bueno, sería la tercera vez que lo mato. Así que no. Nope. A ver. Puedo volar. A ver, Nick, venite. Otro vértiber, la puta madre. Nick. Eso, vení. Quiero ver si haces algún comentario al entrar. Curry lo hizo. Quiero ver si Nick lo hace también. Vení. Está en la loma la mierda. Si dice algo, no lo voy a escuchar. No dice nada. Todavía. Va, no lo voy a esperar. Si lo dice, lo dice. Supongo que estaré para escuchar. Acá creo que lo había dicho Curry, ¿no? El comentario. No, no dice nada. Bueno, no importa. Vamos a ir al lugar que les marqué. Que supuestamente hay una ubicación. Me encanta cómo se ve todo desolado. Qué lástima que. O sea, para mí tendría que haber tenido muchas más ubicaciones este lugar. Ay, me acordé que había una ubicación que dejamos en el coso de O'Neill. No me acuerdo cómo se llamaba. Que se podía entrar por otro lado, ¿eh? Me fijé después de terminar de grabar y sí se podía. Así que vamos a volver ahí después. La puta. Mutascorpius Calavera Letal Legendario. A la mierda ese nombre, ¿eh? No le hago nada. No le hago nada. Uy, uy. Help me. Nick. La puta madre, te dio el lanzallamas, usalo. Ahí está. Pues el legendario me picó. Me picaste, hijo de puta. No veo a qué le estoy dando. Botón legendario, bien. Dale, Nick. Qué malo con de todo. Granada. Granate. Granate. Uy, se tepeó. Me hizo. Se hizo tepe. Se mierda con la granada. What? Hizo TP, supuestamente se van bajo tierra, pero no lo vi. What?
Rarísimo lo que está pasando, ¿eh? ¡Puto! ¡Puto! Se quedó bugueado. Se quedó quieto. Ok, rarísimo. Esto está más bugueado que la mierda. Muerto, me llevo la carne. 888, en serio. Dad valor. Bueno, Nick, al menos le sacaste un poco de vida. Hay que dejar honestos. Pura mierda. A ver, hay una cueva por acá. Uf. Munición. Yo puse el marcador ahí. La cueva no estaba entre... O sea, no es el marcador que puse. El marcador que puse... Uy, otra vez el juego. Dios. Y más cuando guardo. A ver qué tan cerca estamos. Nos queda un buen tramo. Podríamos hacer TP ahí. Pero prefiero ir manualmente. Bueno, como sabrán, esto lo estoy grabando todo seguido. No seguido en el momento, sino al otro día. A los dos días. Pero ustedes lo van a ver como al mes. Dios mío, esto lo estoy grabando en diciembre. Así que háganse una idea cuando lo vean de la paradoja temporal. Del tiempo que ha pasado. Mira, ahí hay un búnker. Ah, común. ¿Qué nivel es? ¿What? ¿Se quedó bugueado ese también? Nivel 22 nomás. Ah, no, ese es otro. Hijo de puta. Muerto. Otro. A ver este. ¿Qué nivel? 22. Ah, no, este es el mismo que apunteate. Ya se hace TP instantáneo, ¿eh? Pensé que se veía el recorrido o algo así, pero no hace... ¡Puc, puc! Se mete en uno y sale el otro ahí instantáneo. Uy, ya. Por suerte son todos niveles bajos esto. El legendario casi me mata. Si no me fijaba, me mataba. Si no me fijaba en la vida que tenía, estaba dead. Dios, se va a trabar cada vez que guarde. En esta zona nomás me pasa. Creo, recordar. Hola. Tal vez es porque me muevo cuando guardo. Sí, creo que es eso, porque me estoy moviendo mientras guardo. ¿Ya se ve algo? Ah, no, no, los truenos. Hay otro Mutascorpius acá. No me digas, campeón. Allá hay otra ubicación. A ver. Dos ubicaciones a la vista. Mira, un banderín. Una bandera. ¿Qué banderín? Una puta bandera. Depósito de suministros federales. 84NE. Será... No sé qué significa NE. Si alguien sabe. Sí, el Mutascorpius que vi. Mutascorpius calavera letal. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Ya que me quejo de que no hay reto de la dificultad y esto que el otro, bueno, vamos a buscar el peligro. Yo sabía. No le estaba dando, no, no. Nick, qué malo. Wey, ese TP mágico. Toma mierda. Tenemos bastante de esta, así que... Ah, compré munición del Radium Rifle. No me acuerdo si lo dije. Vale, queda poco. Lo que no entiendo es por qué se buguea y se queda quieto. O sea, sería muchísimo más complicado e interesante también si me viniera a buscar, pero se quede quieto. O sea, si no te acercas, no te... Si no te acercas, no te ataca. No sé, ya... A ver, vengo de grabar el final del Opposing Force, la expansión de Half-Life, y tuvo un montón de bugs. Así que esperemos acá no tenerlos también. Si no, ya sería el colmo. Tú una torreta. Ah, destrozada, obviamente. Hola, Nick. ¿Cómo andás? Overclockeando tu velocidad. Puerta. Bueno, la abrió el bondi. ¿Equipo radioaficionado? ¿What? Pero si no hay... Si no hay señal que seguir. ¿Para qué es esto? No hay otra torre, ¿verdad? Es una sola la torre. A ver, esperen que me fijo, porque... no, parece que no hay más torres. Es una sola. Ok. Poco extraño, ¿no? Bien, munición de plasma. Gastamos ahí bastante, así que... Recuperamos un poquitito, mira.
enlist. Alístate. Dice, your country needs you. Tu país te necesita. Nuka-Cola. Pesa de 18 kilos. ¿Y todo esto para qué es? Misil. Más munición de plasma. Juguete. Parece que lo único interesante puede ser esto, que no me... No sé, no me fijé para qué era. ¡Uy, mierda! ¡Uy, legendario! What? ¿Nivel 26, en serio? ¿Un enemigo nivel 26? ¿Este también es enemigo? No, ese no es enemigo. Uno solo nomás. Nivel 26. ¿Por qué nivel tan bajo? Listo. What? Explotó el cara. Che, explotó como si fuera una mini nuke eso. ¿Qué mierda? ¿Está ahí inactivo? No me jodas que otro enemigo, otro coso bugueado. Creo que sí. No lo voy a matar porque me dio penita. Pero creo que estaba un poquitito bugueado. Porque no me deja ni siquiera hablarle. Como si estuviera en medio de un script o algo así. Así que, ni puta idea. Ves, la salvo armadura chota. Equipment, something. Something. 4. A ver, vamos a hacer esto que hace tiempo que no lo hago, lo de piratear. Como Dios manda, something tiene 4. Este, de fitting. Bien. Sí. Control de puerta, abramos la puerta. Hace tiempo que no pirateo así como debe de ser. La verdad que me da mucha paja piratear. Después de la parte 57, ¿viste? Ya como que te da pereza hacer lo mismo después de tantas horas de juego. Una y otra vez. Ojo los que no, pero... Este la verdad que me frustró bastante. Che, munición nomás. Sí, no parece haber nada más. Así que vámonos, que me estoy llenando de radiación poco a poco. No te bugué. No te bugué. A ver, por lo menos se bugueó la animación... Pero no me queda infinitamente como me pasó con el terminal. Así que no me voy a enojar. No me voy a enojar con ese bug. Además yo puse lo, justo, what? Justo lo puse, ¿en serio? Activé las defensas. A la otra le saqué la munición. Por eso no me puede disparar. Le saqué todo. Hola. Ni siquiera se activó. Porque no tenía ammo. ¿O si está activada? No. Sí está activada, pero sin munición. Por lo tanto, no dispara. Y tampoco se puede... romper. Así que vámonos ahora para la otra ubicación. A ver qué. ¿Eso qué? Como metal, ¿no? Parece. Esto se parece al infierno si lo hubieran apagado. Mira, una torre ahí. Destrozada. Me encanta esto. ¿Cómo se va a sacar una captura para el face? Listo. Sipnik, no sé si sabés que estamos en el lugar más radioactivo de la Commonwealth. Otro edificio ahí allá. Supongo que relacionado con el objetivo principal, no me interesa. No parece haber nada por acá. No, simplemente un cartel gigante. Y hay enemigos, ¿eh? Mutascorpios. Peleando con ratas topo. ¡Dale, Nick! ¡Dales durete! ¡No! ¿Qué nivel son? ¡14! ¿What? ¿Por qué nivel tan bajo? ¡La puta madre! Bueno, ya la parte anterior dije que es lógico si la munición principal me manda acá. Y este juego, lamentablemente, está más dirigido a los casuals. Tienen que ponerlo de nivel bajo porque lo normal es que alguien vaya directo a la historia principal para terminarse cuanto antes el juego. Y por eso los ponen de nivel bajo. Esa es la respuesta. Siempre, sé que estoy meta a preguntar lo mismo y seguramente lo siga diciendo. Pero la respuesta fuera de broma es esa. Es triste la respuesta. Por eso, será por eso que no la quiero pensar. Porque es esa la respuesta. Llegué como una especie de iglesia. A ver. Choza abandonada.
Con barriles acá encima, como si no fuera radioactivo el lugar de por sí. Materiales radioactivos. Instalación K21, llave. Plan de evacuación. A ver. Plan de evacuación. Hola, empleado del gobierno. Con la amenaza de invasión de los chinos comunistas acercándose día a día, estarás pensando en cómo proceder si se produce la aniquilación atómica total. No temas. Como trabajador federal del gobierno, tienes la suerte diaria de estar encerrado, sano y salvo en tu lugar de trabajo. Basta con seguir estas sencillas instrucciones cuando las bombas caigan y te encontrarás rodeado por tus compañeros mientras esperáis al invierno nuclear. Cuando suene la alarma, déjalo todo. No te molestes en recoger ni siquiera tus enseres personales. Tendrás todo lo necesario en tu lugar seguro de trabajo asignado. Dirígete al lugar de trabajo K21B. Una vez dentro, si la radiación alcanza los niveles de peligro, sonará una alarma. Cierra las puertas de inmediato y bloquéalas. No las vuelvas a abrir hasta que suene un segundo aviso. Ve con Dios, buena suerte y disfruta de un futuro mejor bajo tierra. Firma del supervisor. De supervisor, que es un puto refugio, no puede ser, ¿no? Acá no hay. No hay nombre especial de refugio ni nada. No creo que haya un refugio acá adentro. Lo dudo mucho. No tiene pinta. A ver. No, debe ser una cosa como. ¿Cómo es? Como alcantarillas o algo así, una pequeña instalación militar, como las que hemos encontrado. Sorprendería bastante para bien si hay un. Agua purificada. Sí, hay un refugio acá. Apenas cayeron las bombas, se fue todo al carajo, ¿no? Registro personal del empleado 011985TP. Busensky. Aquí el empleado del gobierno 0119. La gobierno. Soy Luego la alarma. Los únicos que pudimos salvar estaban Steven ya se fue para coger algo de su coche. Tuvimos que cerrar la puerta antes de que pudiese girarse siquiera. Se va. Se están sobreponiendo, como se diga, las voces porque está a más de 200 FPS el juego. Igual pueden parar y leer los subtítulos si quieren. Bueno, tenemos una noción de quién era y qué pasó. ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí que era un puto refugio esto! ¡Mierda! Va, no un refugio porque no tiene el diseño arquitectónico. Sí. De un refugio, pero. Sí que es grande. Nivel 21. Igual son nivel bajo también acá. Wey, ni una sola bala le pegó el puto bat. Líder Synth. Desgraciado. Ya que me encuentro por acá. Espero no dejarme nada bueno. No, escaleras no. Acá hay uno. Mela. No, la verdad que nada interesante. Che, buenísimo esto, ¿eh? Como detallito de exploración, buenísimo. Con esto, que con la otra ya tengo menos de 1000. Un montón, ¿eh? Menos de 1000, pero. Pero como malgasto tantas balas. Canta porque los enemigos explotan a una velocidad abismal. Legendario. No le estoy dando. Ahí sí. Como sos nivel bajo, pareces un enemigo común y no le estoy dando. Muerto. Gracias, Nick. Me encantan tus piropos. Acá hay una trampa, vi el rayito. Listo. Cola. Debe haber que haya más cintas. Documento técnico. Sí, Nick. Como esto. Mmm.
Documento técnico, documento técnico. Tiene el mismo aspecto que la última vez. ¿De qué estás hablando? Esos diálogos raros que tiene. Documento técnico. Mira, servo armadura. Encima X1, en serio, otra servo armadura X1. Otra más. La podría llevar y pintarla de otro color. No me acuerdo si tenemos otro color. Mira, el loot principal. Pero la verdad que me da bastante. Me encantaría. Y ahí, onda coleccionismo, haber llevado todas las armaduras a Sanctuary y haberlas dejado ahí para coleccionarlas y al final mostrarles todas las que agarramos, pero sinceramente me da mucha paja. ¿No hay más holocintas? ¿Holotapes? ¿O me los dejé sin querer? Que también es probable, que me haya dejado algo. Pero como la que escuchamos era de un simple empleado de seguridad. Mini bomba no atómica. No tenemos mucha noción de qué era lo que estaban haciendo acá. Con synth, sí, pero. No he visto esto. Terminal de unidad central. Fíjate que. No. A ver, vamos a ver esto. Es más, hackealo vos, Nick. Hola. ¿Podrás desbloquear ese terminal? Dale, a ver, hacelo. Va rapidísimo. Dale. Desbloquéalo. Bueno, me alegro. Dios mío. Hay algo acá arriba. Matar rato. What? ¿En serio? ¿Esto acá? ¿Esto acá? Pero si yo lo iba a ir a buscar en esta misma parte, a otro lado, ¿qué hace acá? Modelo de robot sentinela. No sé si es este el robot que me falta, pero el. Che. Parece que se repiten los robots, no solamente uno, sino que tienen su propia copia. Lo encontré de casualidad, me encanta. Busco la ubicación de dónde está algo y lo termino encontrando en un lugar donde no. Donde no salía en el video operaciones de mantenimiento. Iniciar reinicio del sistema. Advertencia, al reiniciar los sistemas se restablecerán las funciones, los valores de fábrica. Algunas funciones podrían responder o no responder. Así que quiero ver qué había en lo otro. Red de base de datos desconectada. Vamos a conectarlo, dale. Sí. Aplicación de mantenimiento actual conectado. Desactivar robots sentinelas denegado. Función desconectada. ¿Y qué robots sentinelas quedaban? Reactivar ascensores de emergencia. No puedo hacer más nada. Advertencia, reiniciar el sistema. No, pero lo que yo hice fue. Opciones de mantenimiento. Desactivar robots sentinela. Bueno, no sé. Ah, activé esto. Para pelear, bueno, no importa. Si son. Son nivel re bajo los pobres. Esto quiero abrir. Listo. Bueno, la verdad que no parece haber nada interesante. Si viniste acá. Siguiendo la trama principal, o sea, explorando, viniendo acá directamente por la trama principal y no exploraste el resto de la Commonwealth, esta armadura te va a venir de perlas, pero como nosotros ya exploramos todo el resto del juego, esto nos es bastante inútil. Bastante inútil. Pero bueno, nos vamos a ir y vamos a ir a esa especie de iglesia que había. Centro Federal de Vigilancia. Mira. Pero ¿por qué? ¿Por qué me marcó la ubicación si? Decía choza abandonada. Pero ahora se llama. No sé. Decía choza abandonada, ¿se acuerdan? Cuando la descubrimos. Le cambió el nombre, al parecer. Bueno, ya está la ubicación, que supongo que. Si es más, tirándolo al objetivo principal. Así que vamos a buscar esto, que parece una especie de iglesia. Y voy a mirar si me dejé alguna otra cosa en el mapa. La cueva también, me acuerdo que me la dejé. Y de acá nos vamos, ¿eh? Tengo intención de hacer la misión principal en este video. Empezar a, o empezar. Por lo menos.
están dando, pero yo estoy pensando que son nivel bajo y que no me van a sacar mucha vida. El legendario le quiero dar. Sí, no me están sacando mucha vida. Poja que me peguen tranquilamente. La puta madre. Bueno, ahí no. El legendario no. El legendario sí que me saca. ¡No! ¡Bats! Bueno, ya está un toque. Ya lo mata Nick. Ya está, lo mato. Ya los localizaremos. Buena esa, Nick. Y el legendario no sé dónde quedó. Lo quemaste, pero no sé dónde quedó. Lo habrás bugueado. Sí, lo habrá bugueado, no sé. Ah, no, acá está, mira. Ya me va a llevar el resto. ¡Vámonos! ¿Alguien más? ¿Estás peleando con alguien más? Habló como si hubiera un enemigo, pero no vi nada. Rarísimo. Tengo que hacer un poco de parkour a los Skyrim. Tengo uno de los brazos dañados. Tendríamos que ir a repararlo antes que me lo rompan. Como el culo. Esto también está enterrado totalmente. No parece que... Oh, sí. Iglesia olvidada. ¿Sí se encuentra, no? Sí. Al igual que la que vimos en la parte anterior. Creo que fue en la parte anterior. Bueno, acá no hay necrófago, pero... Loot principal. Agarré todo lo que no quería. Pensé que iba a salir la mina primero. ¿Qué fue ese ruido? Tembló la tierra, ¿no? Sanguinario salvaje legendario. Ahora esto se pone interesante. Esto sí que se pone interesante. A ver. Uy. Uy, uy, uy. Hola. ¿Qué nivel era? 61. Se pone interesante, papucho. Vení que te voy a pegar con el bots. Vamos a pegarle un... No, crítico no, porque se va a recuperar. Supongo que mutará. Listo, mutó. Ahora sí podemos darle... ¡No, no! Le falta un cuerno. Bueno, obviamente es salvaje, ¿no? Ha tenido bastantes peleas en su historial. Vení, vení, vení. Pegarle un crítico a la cabeza. ¡Crítico! Pues, me cago en el daño que le hice. Ya lo tumbó a Nick. Cuando lo tome a volver... Che, el daño que hace esta arma... Que no lo parece, la verdad, por cómo se ve. No parece que haga el daño que hace realmente. Me hace acordar un arma del Fallout 3. No me acuerdo si estaba en New Vegas. Que creo que era una pistola de... Una resortera, creo que era. Una pistola de clavos también. Que contra los sanguinarios era perfecta. Porque les rompías las piernas y avanzaban re lento. Pero esto nada que ver. Porque esa no hacía daño, pero lo... Les rompía las piernas. Este no le rompe las piernas, pero le hace un montón de daño. Mirá, listo. Me encantó el daño. Llevamos la carne. Esto también vale bastante. Mierda. A los enemigos les cuesta más detectarte mientras avanzas con sigilo en posición estática. Che, pero esto es mejor que lo que tenemos, ¿no? Me parece. Es un ruido como de un tren. Me parece. Espérate, vamos a ver. Salvo armadura de mierda. Sí, mira. Es mucho mejor y tiene mejoras. No, estándar. Mierda. Es mejor que este, aunque este tiene el osito y me gusta, pero esta es mejor. Es mejor, ¿eh? Vamos a llevarla, vamos a llevar esa. Bastante mejor. La otra seguramente la ponga en algún expositor o algo así. Me encontraría encontrar el set entero de eso, ¿eh? Porque la verdad, ricolino, ricolino. Ya está, miramos la iglesia, así que vamos a ver. Otra vez guardando, sí. Vamos a ver. Descubrimos estas dos ubicaciones de acá, la iglesia. Ahora vamos a ver el mapa en contraste con esto. Bueno, parece, por lo que estoy viendo acá en el mapa, que había un manual acá, una revista. Así que la estaré buscando sin grabar. Más adelante.
la siguiente parte y ustedes verán un clip donde la encuentre. Pero bueno, supongo que lo que podemos hacer ahora es venirnos a la cueva que está acá y a partir de acá nos venimos acercando un poco. Oh, no, no, no. Primero vamos a venir acá a la fábrica de la familia O'Neill, que les había dicho que había una manera de entrar que yo no vi. Así que vamos a entrar. ¿Se acuerdan que no se podría entrar por la puerta ni por el techo? Pero sí que se puede. Sí que se puede entrar por un hueco que hay acá afuera. La concha de la lora, más todavía. Listo. Hay un agujero por acá afuera que no lo vi. Ah, acá. Acá está la entrada. Acá supuestamente estaba el último modelo de robot que yo les quería mostrar, pero lo encontré de casualidad en otro lado. La verdad no sé. No sé cómo es posible que de casualidad me lo haya encontrado cuando yo ya estaba preparado para venir y encontrarlo acá, en este mismo video. Dios mío. El dios Fail troleándome hasta los wins. Hola, ¿qué nivel sos? 69, bueno. Me agrada que seas nivel alto. Lástima que no resistas nada al arma de plasma. Me rompió el brazo. Me rompió el brazo, gente. No conviene. No conviene. Tenemos otra parte de la otra cerradura, pero no quiero que me rompa el brazo. Mira, encima la pierna también dañada. No, no, no. Vamos a ir sin cerradura. Me voy a drogar. No, me puedo poner el hazmat suit, ¿cierto? Qué burdo. Listo. Vamos con el hazmat, papu. Callate. Pero callate. Voy a aguantar menos, obviamente, a los golpes. ¿Qué pasó? ¿Me llené? ¿En serio? Ah, cierto que la servoarmadura me deja llevar más peso. Por lo tanto, si la servoarmadura, estoy lleno. A matar. Me mató porque además se le overclockea la velocidad. Cuanto más FPS tengo, porque como ya saben, el juego de mierda está roto con las físicas y los fotogramas por segundo. Una, qué asco que me dan que pasen estas mierdas asquerosas. Bugdesta, please. ¿Qué mierda te mandó hacer un motor gráfico así? Esto. Sin despeinarte. Desgraciado, pero si no hiciste nada para ayudarme. En la munición. Debería estar el muñequito. ¿Te puedes correr? Acá está, mirá. Robot Centinela. Terminal. Abrir puerta de acceso al tejado. Facturas. William Thomas. Cliente, William Thomas. Problema. El señor Mañoso pierde la movilidad al azar y se cae al suelo unas cuantas veces al día. Cuando le preguntamos si sabía cuál podría ser el origen del problema, Will dijo haber visto a los chicos del barrio tirándole pelotas de béisbol al robot. Sin embargo, no observamos daños físicos durante la inspección. Mano de obra 16 horas. Informe mecánico. Aunque no vimos daños físicos, uno de los muchachos encontró algunos tornillos sueltos en el interior. Después de analizarlo, vimos que uno de los tornillos sueltos activaba el sistema de seguridad de la propulsión, lo que hacía que el mañoso se cayera. Jarrod Bean. Problema. Jarrod nos trajo su señor mañoso después de ver que no hacía más que chocarse en su casa. Mano de obra 8 horas. Informe mecánico. Dos de los tres sensores ópticos estaban mal conectados y hacían que el robot tradujera incorrectamente los datos del entorno. El bot tiene tantas modificaciones que seguramente inflinja todo tipo de leyes federales. Jessica McCann. Jessica trajo el protectrón de su empresa después de que varios compañeros de trabajo se quejaran de que olía a moho. Cuando le preguntamos por las posibles causas, Jessica nos contó que la semana pasada hubo fiesta en la empresa y puede que se descontrolase un poco. Puede que el protectrón acabara en la piscina. Mano de obra 4 horas. Informe mecánico. El compartimento inferior estaba lleno de agua. Se vació. Limpio. Aclaró. Y secó. Ok. Espera. ¿Podría usar...? Ah, no. No tengo los materiales. Porque no creo que sea un asentamiento. Pero podría reparar la servoarmadura si tuviera los materiales necesarios, pero no tengo, ¿verdad? Sí, tengo un poco de acero. A ver, vamos a probar a ver si la podemos reparar acá. Justo, ¿viste? Se me empieza a desgastar. Y justo, qué casualidad. Hay un puesto para reparar servoarmaduras acá abajo. No sé si equiparme el Hazmat Suit y entrar en servoarmadura me da menos defensa o no. Tal vez solamente cuentan los stats de la cerro madura una vez que te la pones, ¿no? No sé.
Lo veremos. Y veremos si me deja reparar esto también. ¿Estaba en bolas? Estoy en bolas. Estoy en pelota, gente. Estoy en tetas. Che, no sé cuál es la dañada. A ver. Che, está todo dañado esto, ¿eh? 21 a 0. No me alcanza. Vámonos, que me estoy llenando de radiación al pedo. Esas nalgas, papucho. Nos falta la pierna todavía por reparar. Así que creo que lo que vamos a hacer es primero ver eso que abrimos, que supongo que será para entrar en el taller de O'Neill. O no sé, bueno, este es el taller, ¿no? Pero digo, entrar a la puerta tal vez o algo. Que abrimos algo del tejado, decía. Ah, no, acá está. Supongo que O'Neill será el que está acá muerto. Uy, mierda. A ver cuánto me sacan. No sé si es mucho o poco, porque como estos son niveles altos, creo que el daño normal es el que me están haciendo. ¡A la cabeza! Se toma el tiempo a recargar y todo en el modo bats. ¡Putito! ¡No! ¡Ole! Esto. Bien, bien. Combat Shotgun. 300. Me lo llevo para vender, of course. No. Uy, 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 uy. Bueno, me rompió la pierna. La reputísima madre que lo reparió. Y me volvió a romper. Me rompe la pierna apenas empiezo. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Me rompe la pierna de la armadura apenas cargo. No puede ser, loco. Voy a tener que cambiarla por la otra, ¿no? Sí, 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 no importa. La cambiamos por la otra, total. Ya la vieron ustedes y ya saqué captura. Me va a romper la otra pierna de la armadura. Hijo de puta. Gordo de mierda, listo. Parece un boomer del Left 4 Dead encima. Desgraciado. Pff, ni sé si valió la pena por esta asquerosidad. Murió acá adentro. Los dos. Bueno. Vámonos a dejar el... Primero a reparar la armadura, a cambiarle la pierna. A dejar el modelo este, el muñequito de robot, que ya con este encontramos todos. Tenemos toda la colección completa. No, no lo vamos a dejar en realidad porque lo tengo que poner... Podría intentar ponerlo en el video, va a tardar un huevo, pero podría intentarlo. Sí, hablen todos a la vez. La estación, ¿saben quién la va a defender, no? Tu abuelo. Pierna derecha, ¿no? Entonces la pierna izquierda, la que me falta. Estoy en bola, así que me gustaría tener un poco de ropa. La verdad. Este era. Pierna derecha. Izquierdo. Los guantes. Listo. ¡Uy! Estoy en pelota abajo. Se me ve la panocha. ¿Dónde está la ropa? Acá está. Ahora sí. Vamos a ver si la podemos mejorar. Me encanta cómo me veo. Me encanta. Me veo más badass. A ver. Sí, Mamá Murphy. Ah, no. No es Mamá Murphy. Es Macri bugueado ahí. A ver. Camaleónico. Estándar. Mejorado, obviamente. A ver. Acolchonado. Almacenaje extra. Ah, me falta. ¡Bueh! Me atacan, en serio. El buscador necesito para el almacenaje extra. No importa, vamos a ver si puedo mejorarlo. O sea, biocom. Aumenta, no. Acolchonado. ¿No hay defensa física? No, no hay defensa física. Reduce el daño por radiación. Creo que este, ¿no? La mejoramos un poquitito. Ya está. Creo que es un sanguinario porque tembló todo el... Siempre suelen atacar los mismos. Van a atacar sanguinarios. Mirelurks. Ah, porque tenemos Mirelurks en la jaula. Cierto que me olvidé de liberarlo, entonces atacan. Bueno, 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 bueno. Encima salí de la servoarmadura, así que es muy probable que me la hayan sacado.
no está acá. Creo que Curry quiere agarrar mi servo armadura, pero no puede. Se bugueó. Me parece. A ver, vamos a dejar las cosas, que sigan peleándose. No me importa. Guardar esto acá. No tengo ganas de ir a vender ahora. Todo esto. Esto también. Esto también. Vamos a guardar. What? Ah, no me desaparece, me queda en el inventario. Qué pedazo de pelotudo que soy, la puta madre. Se guardan en el inventario las piezas rotas, perdón, 83 partes, lo aprendo recién ahora. Ay, bueno. Es lo que tiene no usar servo armadura nunca. No voy a cocinar la carne, no tengo ganas tampoco, así que vamos a guardarla así. No. Sangre irradiada, nunca cola, listo. Bueno, vamos a poner el último modelo que nos quedó. Que agarramos dos iguales en la misma parte. Contra todo pronóstico. A ver, tendremos que intentar ponerlo así. Ahora desde de frente, muy de lejos. Aunque no lo crean, es toda una ciencia acomodar cosas en estantes, ¿eh? Ya la cagué y moví uno que no quería mover. Derechito, derechito. Queda derechito, mierda. Ponete así. Derechito, como un soldadito. Ahí está, mira. Tenemos todos los robots. Ahí está, quedó perfecto. Sacar una captura, papu. Todos los robots, los modelitos coleccionados. No nos falta ninguno. Así que vamos a reparar la mierda esta. Pierna izquierda. Reparar, 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 reparar. Reparemos todo para que no nos joda después. ¿Qué me falta? Casco de X1, ¿en serio? Para reparar el casco necesito poner otro casco. ¿Really, Nicky? Bueno. Vamos a traer el casco de la roja, entonces. Dios mío. Perdóname, querida. Pero tengo que quitarte la cabeza. Igual después, sin grabar, intentaré encontrar alguna que seguro encuentro. Reparar, dije. Listo. Reparado. Tenemos todas las armaduras ready. Ready for action. ¡Vámonos! Y ahora sí, vamos a ir a la cueva que les dije. Ya miramos el taller de O'Neill que me faltó. Nos queda la revista esa que me dejé. Pero bueno, después buscaré dónde se consigue y le iremos a buscar. No hay ningún problema. Igual creo que ya tenemos los logros de leer tal cantidad de revistas, así que tampoco la necesito. Tenemos full todo, así que no necesitamos. Sinceramente, vamos a venir desde acá, desde la iglesia. Vamos a seguirnos a explorar la cueva y desde acá sí nos vamos más para lo que vendría a ser el objetivo principal. Espera. Esto. Es para ahí está la cueva. Vamos. No creo que sea la del objetivo, ¿no? Creo que la del objetivo la había descubierto, pero no entré. Creo recordar. Estos enemigos seguramente los haya matado ya la parte anterior. Pero como pasaron muchas horas, respawnean. Por suerte, si no el lugar estaría vacío. Sería muy aburrido. Me sacó bastante vida. ¿Qué nivel es? 46. Igual me sacó bastante. ¡Comila! Ahí está. ¡Upa! Este más alto. Sí, 69. No. Todos acá. No es legendario. Por suerte. Le pegué. Le pegué a Nick. Podría ponerme el perk de que no le hagan daño ya a los compañeros, porque creo que no nos quedan más compañeros. Y si nos quedan, igual se puede aumentar la afinidad robando o de otras maneras, así que la cueva está ahí. Con un arma de plasma. Bueno, acá hay otro edificio. Esperen, estoy ubicándome con el mapa que tengo yo acá. Si no me ubico, ni viendo el mapa me ubico. Como el lugar es bastante grande, me cuesta ubicarme de vista.
De vista me cuesta bastante. Cajas fuertes. Upa. Están abiertas encima. Con las piernas de tu hijo. Misión. Bien. Valió la pena, che. Ponerme a explorar y habrá más. Por acá. No. Ya eran demasiadas, ¿viste? Vamos a la cuevita. ¿Ese es Nick? Es Nick y es un puto sanguinario. Ay, la miopía me hace confundir a Nick con un sanguinario. No puedes venir porque está la carretera cortada. Bueno, tal vez sí pueda venir. Pero no se dio el tiempo. Listo. Vámonos, un ratito en tercera persona. Para hacer gala de nuestros propulsores. Cueva. Nombre más descriptivo ever. Sí, querido, pero tengo power armor, así que no te preocupes for me. What? ¿En serio? ¿Y esto qué es? ¿Una puta estación Red Rocket? ¿En serio? No te puedo ver. Deberías de haber salido por acá. Es más, te estoy viendo. Me sale tu nombre. Ahí está, Dios mío. ¿Cómo fue ese viaje por el mundo bugueado de Bugdesta, mi querido Motascorpius? ¿Hay otro más? ¡Sí! Listo, me cargué a uno. Llevo la carne. El aguijón. La carne que fuimos juntando en esta parte seguramente la cocina y la venda. Junto con las drogas que nos sobren, que no las uso nunca las drogas. Es bastante triste, ¿no? Que el juego lo esté jugando muy difícil, lo haya jugado veintitantas partes en dificultad supervivencia y aún así apenas use las drogas. Porque no me son necesarias, bastante triste. Pero esto lo diremos en detalle cuando terminemos el Let's Play. Supongo que la cueva en realidad es como un camino directo a esto que está como un poco oculto, ¿no? Red Rocket. Me encanta esto. O sea, me refiero a ver lugares que ya hemos visto un montón de veces, pero totalmente destrozado. Ya he visto, hemos visto un montón de estaciones Red Rocket. Y ver una, para variar, hecha mierda, la verdad que me encanta. Toda inundada ahí. La puta madre. Ahí está. No hay enemigos, además. No hay enemigo, no. No hay nada. No hay nada. Simplemente la caja fuerte. Bueno, supongo que un pequeño camino secreto, algún alijo. Y poco más. Me gustaría ver si la cueva tenía otro camino que no vi. La verdad. Nos queda ir al edificio ese que está ahí, al otro que está allá. Vamos a ver si me queda algo más que no haya visto. No lo parece. Parece que simplemente es una cueva que dirige a la estación esa Red Rocket que no tiene marcador. Sí, parece que solamente es eso. Así que vámonos a ese edificio que está ahí, después seguramente al otro, y después nos vamos directo al objetivo principal. Que la idea sería hacerla, la misión, ¿cómo se llama? El Mar Resplandeciente. Quiero intentar mirar todas las ubicaciones menos la principal, y de ahí nos vamos a la principal. Esa sería la idea que tengo en mente. Esta está lejos, ¿no? Del objetivo, creo que sí. No completado. Ah, no me importa. Me asusté. Pensé que me había jodido alguna otra misión. Che, el indicador de coso. La mierda, el mensaje de la misión me opacó el mensaje. Ahí está. Fábrica destruida. No me importa. ¿Sabes lo que me importa? ¿Esa misión? Nada. Nivel 9.42. Che, qué desfase de nivel, ¿no? 9.42.
No con la escopeta. Podría intentar romper esto. Explotar esto para por fin aprovechar un poco el entorno. Bueno, al bondi me lo está tosqueando, así que a la mierda el entorno. ¡Ahora! Lo tumbé por lo menos. Dios, se mueven rapidísimo. No es porque sean rápidos, es porque, como les digo, los FPS rompen todo el juego. Empezó a llover y me caen las gotitas, ¿viste? No sé cómo, si estamos bajo tierra, pero bueno, Bug de esta lo ha hecho de nuevo. ¡Wey! ¡No! ¡No! ¡Me rinconé yo solo! ¡No! 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 Yo decía, ¿qué mierda había acá adentro? No hay nada, es una puta trampa. Esto. Uf. Bug de esta, please. Bug de esta, please. No puede entrar el agua acá. ¿Cómo mierda me estoy mojando como si estuviera lloviendo encima mío? Si no hay nada. Vale. Mi droga para la radiación, que no me es necesaria. Bueno. Mira, papu. A ver la chapita. Sí, pero a mí no me afecta, Nick. Y a vos tampoco, porque sos un puto Sind. Así que deja de quejarte, relaja la raja. Rica munición. No parece haber nada más. Tal vez haya algo que no estoy viendo por acá. No. Bueno, parece que acá no queda más nada. Hola, Nick. Hola. Veré lo que puedo hacer algo. Quiero ver si me dice algo, pensamientos. Tengo la impresión de que el que bautizó este sitio no ha visto ningún mar. Eso ha sido. Ay, lo dice por el lugar, por mal resplandeciente. En serio, me hace un puto chiste. Hijo de puta. A ver qué hay acá. Nada. No habré venido por acá, ¿no? No, no, por acá no vine. Bien. Mira. Otra entrada. U otra salida, como se lo quiera ver. Bueno, parece que la ubicación era eso nomás. No creo que haya nada más. Si hay algo, volveré partes más adelante cuando me entere. Pero bueno, lo de O'Neill, por suerte lo busqué y me di cuenta, porque si no, seguramente me lo comentaron ustedes, pero como saben, las paradojas temporales hace que yo ya lo haya hecho. Igual lo voy a comentar seguro en el video, para que no me lo comenten al pedo. Y otro sanguinario. ¿Qué nivel? 61. I can handle this. Puto. Dale, papucho, deja de llorar. Tenés un montón de munición de lanzallamas. Le saco un huevo con esto. Tenés adentro. Listo. A ver qué hay acá. Office, dice. Oficinas del Atlántico. Más. Necrófago. Listo. Supongo que habrá otra entrada por arriba. Muy seguramente. Ya ni siquiera lo voy a lootear. Si me dan re poquitas chapas y ya tengo un montón, pierdo el tiempo. Puedo tirarme. O también puedo bajar por acá. Dios, la puta silla. Seguro no se puede bajar de otra manera. Sí, se puede. Dije, qué raro, el juego me... Ahora me caigo por siempre, ¿no? Por haber guardado justo cuando estaba en movimiento. Me voy a caer por siempre. Me carga directamente cuando me caigo. Ok. Aunque guardé... No importa, me lo gané por imbécil. Uy, Dios, está todo inflamable esto.
No, necesitamos cambiar. ¿Qué munición? No, ¿qué? Nivel 22 era, ¿y por qué le hice tampoco? No, me sacó un montón de vida. ¡No! ¡Papapú! La escopeta con headshots. Nadie lo resiste. ¿Usted sí funciona? ¿Funciona? ¿Mira? ¡Funciona el puto ascensor! ¡Uy, la puta madre! Va a pelear un crítico de la gran puta. ¡Toma mi orto! Vale, le pega el metal. Listo. Bien. Excelente. No sé si me habré dejado algo abajo donde me caí. Pero creo... mira un núcleo. Pero creo que ya hemos explorado todo esto, ¿no? Encontramos el núcleo este. Hemos... creo que el loot principal es este, así que creo que lo hemos explorado todo. No sé que me haya quedado algo. Ay, la puta madre. Dios, sentí algo en el brazo como si tuviera un bicho. La puta madre que lo parió. Lo peor es que varias veces he sentido lo mismo y lo he tenido el bicho. Por eso quedé un poquitito traumado. No parece que haya nada más. Acá hay un baño. Juego, please. Ta madre, no te trabes. Bien. Los FPS también tienen que ver con que se esté trabando cuando guarde, porque eso no pasaba. Tal vez simplemente como en el Skyrim. En el Skyrim también hay algunas veces que se me traba cuando guardo, no sé. Rarísimo, pero creo que ya hemos explorado todo esto también. Como son zonas bastante pequeñas, en el Mar Resplandeciente no entiendo muy bien por qué decidieron hacerlas tan pequeñitas. Pero bueno, a mí me gustan grandes, no pequeñas. Se va ventisca radioactiva también. A ver, vamos a ver el mapita. Creo que hemos mirado todo. A ver, no, al parecer, según lo que estoy viendo por acá, nos quedó una sola ubicación acá, justo abajo de la ubicación de la misión, me dejé una, parece, así que vamos a buscarla, vamos una hora y dos minutos, pero no importa, papu, esto da para largo, carajo. Acá es donde está el objetivo, what? ¿Y qué enemigo tengo cerca? Si se puede saber, seguiste trabando, que sabés cómo va a terminar esto. Voy a borrar el Let's Play a la mierda, todas las partes enteras. Y nunca quedó rastro del Let's Play en mi canal. Ya vas a ver. Cosa que lamentablemente he visto, He visto en otros canales, incluso grandes, parece que hubiera dicho. Incluso grandes que un Let's Play no tiene visitas. No me importa. What? Completado. Se defendió sola, ¿no? Por las defensas, supongo. Pero lo que estoy diciendo, he visto canales que, incluso conocidos, que como un Let's Play no tiene las visitas que espera, borra todo el Let's Play esperando que nadie recuerde que alguna vez lo empezó. Cosa bastante, si me preguntan a mí algún día, cosa que lo dudo porque a nadie le interesa mi opinión, ¡uy! Es algo bastante triste y deprimente. Pero bueno, por ejemplo, el Warcraft 3 a mí me lo están pidiendo por Facebook. Me mandan mensajes diciendo que por favor continúe. Y como no tengo ganas, no lo continúo y punto. ¡No! O sea, me guío por lo que se me canta los huevos hacer a mí. Como suele ser la mayoría de veces. Listo. Sacarnos la radiación. Curarnos. Oh, me encantan las partículas radioactivas verdes. Y me encanta también cómo se traba el juego cuando guardo. Ese edificio que está ahí. Mi marcador lo puse en cualquier lado, menos donde estaba. Pero no importa. Y de acá nos vamos a la misión principal, gente. Y ya está, nos quedaría seguir con la trama principal un poco. O ir al DLC también de amenaza mecánica, podríamos ir. No está en el mismo lugar que en el mapa que estoy viendo yo, pero bueno. Está más o menos cerca.
Fábrica decrépita. Dos nombres, fábrica destruida, fábrica abandonada, fábrica decrépita. Tenían un montón de ideas para nombres, ¿no? Estaban respirados. No parece haber enemigos. Pero ya saben, acá te salta un sanguinario de la nada y cagaste. Módulo de sensores. Droguitas. Módulo de sensores. Tarjeta de apuntado. Tiene que haber algo interesante acá. No puede ser solamente esto y nada más. Tiene que haber algo. Una caja fuerte. Míralo, pobrecito. Va a sacarle una captura, pobre. Ahí está. Tendría que haber algo acá. No puede ser que esté así. ¿Nada más? ¿No hay nada? Tal vez haya algo, igual que lo de O'Neill, que dije, ¿no hay nada más? Y sí lo había, así que... Sí lo había, digo. Así que si hay algo que no estoy viendo, también volveremos más adelante a buscarlo. Pero bueno, vamos a continuar un poco con la trama principal, que la dejamos abandonada hace bastantes partes de que hicimos lo de Kellogg, creo. Que lo dejamos ahí. Así que vamos a venir a descubrir esta ubicación, que está justo en... En donde está el objetivo. No sé por dónde se suponía que debo entrar. Vamos a guardar manualmente. Mierda, esto está como más... Más iluminado que el resto de zonas, ¿no? Este lugar en el que estamos... Sí que tiene pinta de ser un cráter donde cayó la bomba. Sí que tiene bastante pinta. Además de que esto ha sido construido post-bombas. Así que este lugar sí que tiene pinta de haber sido el cráter donde cayó una de las tantas bombas, ¿no? Cráter. Cráter del átomo. Este es el lugar. Acá es donde la radiación se concentra a niveles estratosféricos. Over 9000. Es allá. Vamos a venir acá, ¿verdad? Sí. Estamos en el Fukunik. Robar. Esto es de alguien. ¿De quién? ¿Hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí rezando? ¿En serio? ¿Acá? ¿Hay alguien viviendo acá? Tiene que ser de los hijos del átomo. Sin duda. Mira, ahí hay una tipa a la que hablarle. El mundo volverá a presenciar la gloria. ¡Tan re loco! ¡Es hermano Griffith! Al final todos somos hijos del átomo. Sos hijo de la madre que te parió, no del átomo. Pero bueno. Oiga. Hermano Foster. ¿Quién crees que ganó la guerra? Yo diría que nadie. La gran división se aproxima. Hermano Ward. Yo les hablo pensando que va a haber un diálogo extenso y solamente me dicen una frase y listo. Al final, todos somos okay. Hijos del átomo. Alto ahí, visitante. Te acercas al territorio sagrado del átomo. ¿Por qué? Explica tu propósito o te dividiremos en su presencia. ¿Sabes cómo te puedo matar? Tan fácil. ¿Territorio sagrado? ¿Átomo? ¿Qué os traéis entre manos? El átomo decidió tocar este mundo y traernos su resplandor. Estás re loco. Hasta hoy es un recordatorio de su promesa. Infinitos mundos a través de la división. No habrá algún sitio por aquí en el que pueda reabastecerme, ¿no? Podrías buscar al hermano Ogden. Debería tener suministros en oferta. Si le pagas. ¿Qué sitio es este? Aquí comulgamos con el mismísimo átomo. Me sorprende que hayas logrado sobrevivir hasta llegar a nosotros. Tengo habilidades, mamita. Estoy buscando a un tal Virgil. Estoy buscando a un... No me interesa matarlos, no molestan a nadie. ¿Sí? Hay otros que sí los hemos matado. Cierta información. Solo necesito que me dé cierta información. Ya veo, a decir verdad. Ese Virgil ha causado problemas. Hay quien cree que su presencia es una ofensa a la que ha venido a comerciar con nosotros en un par de ocasiones.
Apenas hemos tenido contacto. Evidentemente quiero Lo estar encontrarás sola. Al suroeste del cráter, viviendo en una cueva. Yo me acercaría con cuidado. Bueno. Ahí nos da la data de ir a buscar a Virgil en la cueva, cosa que nosotros ya sabíamos. La gran división. Hola. Que el resplandor de la... Mamamela. Querría ver si... una revista. Historias asombrosamente alucinantes. ¿Cuál es el que vende? El átomo nos Verena. Esta no es. Dijo un nombre con G. No lo veo por ningún lado. De mierda está el que vende, che. Este, Ogden. Este es el que vende. Ogden. Ah, ¿saben qué me acordé? Me acordé que hay un... hay un logro. Me gustaría sacarlo ahora mismo en vivo. Grabando. Digo en vivo, ¿viste? Como si grabara comentando por encima. Siempre grabo en vivo. A ver. Vamos a intentar robarle. Y ponerme... y ponerle una granada. Que hay un logro que es de ponerle una granada en el inventario. Me pillaron robando y me sacó la mitad de la vida de un solo tiro. A la mierda. Intentarlo desde acá entonces. A ver si funca. Si funca, funca, ¿eh? No sé muy bien cómo se hace. Creo que se la tengo que poner, pero que explote, ¿no? Creo que tengo que hacer eso, meterle una granada en el bolsillo y hacer que muera. Lo que no sé muy bien es cómo se hace. ¿Cómo se hace que muera? Güey, te pillaron robando, la puta madre. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se saca el logro? A eso voy. Güey, me están... Igual lo voy a hacer sin grabar seguramente, ¿eh? Pero quería hacerlo grabando y no me estaría saliendo. Bueno, che, me está descubriendo 70% de probabilidades y falló 3 veces. ¿En serio, budista? ¿En serio las probabilidades? ¿En serio? Ahí está, Dios mío. Es que ya lo ubiqué. Pero ¿cómo hago que explote, que muera con eso puesto? No sé cómo se hace, ¿eh? La verdad. No sé cómo se hace. O sea, le pongo la granada al inventario. Pero... no sé cómo hacer que explote. El átomo nos guiará a su gloria. No sé, bueno, no importa. Vamos a cargar, no sé cómo se hará. La verdad, ignoro. Tal vez sea con un perk. No sé, la verdad que no sé. No tengo ni la menor idea, tampoco me interesa. Vámonos. Quiero hablar con Ogden, a ver qué me vende. Simplemente para verlo. Pero bueno, bastante fallido. El intento de... Bueno, me equivoqué. Me gasté un estimulante sin creer. Bastante fallido el intento de... de logro. Te paraste muy rápido. Por un precio, claro está. Vamos a ver lo que tienes. Muy bien. A ver, ¿qué vendes? En serio, 88 balas, hijo de puta. Vendes armas genéricas... Me vendes armaduras genéricas. Me vendes pura mierda. Te compro el librito, no sé por qué, pero te lo compro. No lo uso nunca, pero... o sea, no los uso, no los canjeo nunca, pero te lo compro. No, la verdad que no. No me interesa nada, te compro eso porque soy humilde y tengo buen corazón. Porque si no, ya estarías en la mierda. Bueno, creo que ya está, ¿no? Tenemos que irnos directamente acá a la cueva. Vamos a avanzar. Vamos a avanzar con Tutti en la trama principal. Tal vez hagamos esta misión y directamente a la siguiente nos vayamos a empezar con el DLC de amenaza mecánica. Seguramente haga eso. Probably. No me ataca las torretas, lo cual es buena señal. Acá los FPS. What? ¿En serio? ¿Un puto supermutante? Muévete despacito, sin movimientos.
eres del instituto. Y tiene lentes. ¿Dónde está Geno? ¿Eh? Intenta pillarme desprevenido mientras me distraes. No soy estúpido. No sabía que lo mandarían. Uy, no soy del instituto. Cálmate. Que el ojo ha muerto. Muerto. Ha muerto. No me mientas. Lo maté yo. No te miento. Lo he matado. Que lo que era implacable. Por algo el instituto le encargó sus trabajos sucios que lo matarías años. Así que intenté prepararme. Y tú también. Lo has matado. Entonces, ¿qué quieres de mí? Si me salteara los diálogos, no se buguearían unos arribas de otro. Arribas. Uno arriba de otro. ¿Por qué te fuiste del instituto? ¿Te has enterado de la fuga? Vale. No, da lo mismo. No voy a volver. No puedo. ¿A qué has venido? Mírame. ¿Qué quieres? Cálmate. Solo necesito saber cómo puedo entrar. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿En el instituto? Además de ser prácticamente imposible, aunque lo lograras, morirías al no. Casi con toda seguridad. No, puedo hacerlo igualmente. Da lo mismo. Vale. Mira, la verdad es que no quiero saberlo. Si quieres, pero te aseguro que es problema tuyo. Puedo ayudarte a entrar. Quiero algo a cambio, hijo de puta. Si me ayudas, yo te ayudo. No tengo ningún problema. Si me ayudas, yo te ayudo. Muy bien. Si te ayudo, tendrás que hacer algo por mí. Antes de verme obligado a marchar. Mierda. Si consigues mi antiguo despacho, me lo traigas. Es una petición razonable. Muy bien. Vayamos por partes. ¿Sabes cómo entran y salen del instituto? Se teletransportan. La verdad, una cura para los supermutantes a la mierda. Sí, usan una especie de teletransportador. Vaya, esto no lo sabe mucha gente. Es un secreto que guardan celosamente. Lo suelen denominar repetidor de los deberes. No comprendo del todo. Te desmaterializa en un lugar y te rematerializa en otro. El repetidor es la única manera de entrar y salir del instituto. Eso quiere decir que vas a tener... ¿Has visto algún cazasynths del instituto? Hemos encontrado synths, pero no recuerdo cazasynths. No recuerdo la verdad haber visto un cazasynths. No recuerdo ahora mismo, ¿eh? No, no sé quiénes son. Otros pero vimos uno en el recuerdo de Kellogg. En serio. Alégrate de que no los hayas conocido por las malas del instituto, creados con un solo fin. Si una son muy buenos cazadores, su oficio y vas a... Bueno, perdón si se siente muy mierda los diálogos, pausen y lean los subtítulos si quieren. ¿Por qué de matar a...? Porque quieres entrar en el instituto. ¿Recuerdas? Los cazasins cuentan con hardware especial que les conecta directamente con el rinoceronte. Me quiero saltear y se saltea el siguiente, la reputísima madre. El juego se saltea solo los diálogos para empezar el siguiente. No, no han mandado a ninguno para que venga a por mí y espera. Vas a tener que localizar. Parece muy bien. Te diré por dónde empezar y te ayudaré a encontrarlo. Pero del trabajo sucio te encargas tú. Vale. Manos a la obra. Vale, el punto de inserción principal de los ruinas del está en las ruinas de CIT, justo encima del medidor genera fuertes interferencias en el espectro electromagnético. Cuando llegues a la ruina, Dios mío. El segmento inferior de la banda y presto, sigue la señal y te llevará hasta un cazasynths. No te voy a mentir. Tienes pocas probabilidades. Hijo de puta. Si consigues, acuérdate de lo que te dije del suero. Si lo necesite con urgencia lo que buscas. Dios mío. ¿Y este aroma de mierda? Es un supermutante, Nick. Una mierda, la verdad, que los subtítulos estén así, pero prefiero poder jugar así fluido. Cazador, cazado. Viaja al CIT. Tenemos que buscar un cazasynths y obtener su hardware para poder teletransportarlos al instituto. Otra revista, Ciencia Tesla. Gente ya no le interesa alimentar su CPU. Buena suerte con el chip de cazasynths. La necesitarás. Espérate, quiero leer el terminal. A ver, entrar al registro 1. Encontré un viejo terminal en el taller de reparación. Había que arreglarlo, lo he puesto en marcha. Cuesta escribir. Dedos demasiado grandes.
Sigue buscando materiales para el suero, es la única esperanza. 2. Materiales difíciles de encontrar, más resplandeciente, demasiado dañado por la guerra. No consideraré todas las implicaciones, solo pensaba en la supervivencia, la seguridad frente a quien intentara seguirnos. La gente del cráter tal vez pueda ayudar, mentalmente inestables, pero aparentemente inmunes a la radiación. A Holdren le encantarían. Espero que tengan un teclado más grande. Los hijos del átomo no pueden ayudar. Van igual de escasos de materiales, pero son demasiado orgullosos para reconocer su desesperación. En ocasiones pierdo la sensación en las extremidades. Tengo pequeñas lagunas. Intento ser optimista, pero si empeora mi estado, tengo que producir suero pronto. Me encanta cuando hay un texto escrito mal, lo leo bien, y cuando está bien, lo leo mal. Aquí no se puede hacer el suero. Faltan herramientas. Manos demasiado torpes para realizar acciones delicadas. Teclear cuesta más. Me pone de los nervios. No hay forma de volver a... recuperar la muestra original del suero. Debo considerar que mi dolencia puede ser permanente. No, no es permanente. Virgil, yo te ayudaré, Pepu. Vámonos. Vamos a buscar el Cazasins. O podríamos fácilmente ir al DLC. Va, dejarlo hasta acá porque voy a ir una hora y media, ¿no? Pero en la próxima parte, ir al DLC de Amenaza Mecánica. El primer DLC. Después nos iríamos a Full Harbor. Y finalmente continuaríamos con la historia principal, que creo que es lo que voy a hacer. Creo. Así que bueno, gente, creo que hasta acá llegaría la parte, creo que 83. Muchísimas gracias por seguir el Let's Play, principalmente a las personas que comentan. Les recuerdo que tengo Twitter y Facebook, que está en la descripción de todos los videos. Nos estaremos viendo cuando nos veamos. Chau, chau.